Pues llegamos a la zona segura del zodiaco, a los signos de tierra. Los signos de tierra son los organizados, los que piensan detenidamente sus cosas, a los que les gusta organizar el mundo en general y, ¿por qué no?, la vida de las personas que vive con ellos. Ellos son los que se preocupan, pues, por lo suyo y yo diría que por lo de todos. Los signos de tierra son los que no duermen pensando en que la hermana, el papá, el amigo tienen problemas y en la forma en lo que los podrían ayudar. Los signos de tierra son los que rechazan el soñar. A ellos no les gusta eso de montarse en las nubecitas rosas y azules e irnos por ahí a soñar con lo que podemos tener. No, no, no. Los signos de tierra van por el mundo pidiendo realidades. Esos son los que nos dicen, mirándonos fijamente a los ojos, que prefieren una verdad en lugar de mil mentiras, aunque les duela. Para los signos de tierra, la realidad es importante, el tener los pies muy bien pegados a la tierra. Tenemos un Virgo regido por Mercurio, pendiente de todos los detalles. A estos no se les pasa absolutamente nada. Son reservados y casi perfectos en muchos aspectos. Desconfiados y, ¿por qué no decirlo?, exigentes en su vida personal, en la sentimental y hasta en la familiar. No cualquiera puede decir que es amigo de Virgo, ¿eh? Son amables, es cierto. Son buenos compañeros de trabajo y hasta yo podría decir que son divertidos si están con la gente correcta. Porque déjenme decirles que aquí sí podríamos tener los Virgos que son muy tímidos y otros que son muy extrovertidos. Pero eso sí, el crítico de críticos, el que todo lo ve, el que es muy difícil de engañar, claro que es Virgo. Aunque también tendría que agregar que también son muy difíciles de complacer, ¿eh? En este grupo también tenemos a los románticos y hermosos Tauros. Ellos son regidos por Venus, son prácticos, confiables, valientes, decididos, son leales. Creo que la gente de Tauro es, pues si no la más tranquila del zodiaco, sí pudiera ser uno de los más tranquilos, pero eso sí, son muy tradicionales. A ellos no les gustan las rarezas, las cosas deben de ser de acuerdo a la ley, apegadito a marco legal y por supuesto a las buenas costumbres, mis ángeles. A la gente de Tauro no les gustan las cosas escandalosas, no les gustan las cosas que llaman demasiado la atención. Para ellos es importante todo lo que es tradicional. También pudiéramos decir de este signo que a ellos no les gustan los cambios, prefieren las rutinas, son sumamente tercos y no toleran la crítica de ningún tipo. Tengan o no razón, ellos se mantienen en lo que dicen y pueden ser grandes críticos de comportamientos escandalosos. Sí, mis ángeles, la gente de Tauro no es que sean de la vela perpetua y se la pasen en la iglesia orando por sus pecados, ¿eh? Nada que ver. Simplemente les gustan las cosas correctas. No les gustan los chismes, no les gustan los cuchicheos, pero si se meten con ellos, ay, 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 vieran qué rápido aprenden. Y por último tenemos a los fabulosos Capricornios. Capricornio es regido por Saturno y sin duda son los más estables del zodiaco. La gente de Capricornio son personas en las que se puede confiar a ojos ciegos. Si te dan su amistad y te admiten dentro de su grupo, estás del otro lado porque harán cualquier cosa por ti. La naturaleza de Capricornio es igual a la de sus hermanos de tierra, pero a pesar de que son tranquilos y no les gustan los problemas tampoco, yo diría que son sumamente exigentes. Y también tienen un ojo bastante crítico, al grado de que ellos mismos en ocasiones se dicen, por Dios, ¿a mí qué me importa? ¿Por qué me tengo que estar preocupando por cosas que no tienen nada que ver conmigo? ¿Pero qué creen? Que Capricornio no lo puede evitar. Y no es que sean metiches, simple y sencillamente, pues tienen ese ojito crítico que muchas veces lo lleva a criticar aún sin que ellos quieran criticar. Ya, si se meten con ellos, ahí sí es otra cosa, porque les van a dar con todo.
Les recuerdo que Capricornio es muy inteligente y cuando nos metemos en problemas con una persona inteligente, pues sí que tenemos líos, mis angelitos. Los tres signos de tierra sin duda se fijan mucho en los detalles y yo creo que sí podríamos decir que son los más críticos del zodiaco. También con ellos, no se crean que no, hay mucha crítica, pero ellos son los reyes de la crítica. Como lo decía en el caso de Virgo, pues están muy cerca de la perfección, ¿eh? Exigen mucho a los demás, pero también se exigen mucho a sí mismos. Y son personas, más bien yo diría, tradicionales, como ya lo comentaba en el caso de Tauro, no les gustan las rarezas. A ellos les gustan la mayoría de las cosas como deben ser. Y ustedes dirán, ¿cómo deben ser? Pues así como deben de ser, mis ángeles. Para ellos las cosas que les generan problemas simple y sencillamente no deberían de existir. Y las personas que no quieran vivir siguiendo reglas ni haciendo lo que tienen que hacer, pues entonces que se aíslen y que se vayan a vivir a un cerro, a una montaña o a algún desierto. Pero si vamos a vivir en el entorno de un signo de tierra, es porque nos vamos a comportar. Pero bueno, mis ángeles, vamos a ver cómo es cada uno de estos angelitos en estas cuestiones de que si critican o los critican. Así que comenzamos. Tauro. Tauro es sumamente conservador. A Tauro no le gustan las rarezas, son prácticos. Creo que es uno de esos signos que son muy leales con la gente a la que aman. Son hogareños, la mayoría de ellos. Les gusta la vida tranquila, sin sobresaltos. Digamos que la tranquilidad y la paz es una de las cosas que más valora la gente de Tauro. Así que, pues no hacen nada que les pudiera causar problemas, y esto incluye el asunto de ponerse a criticar a la gente o de meterse con personas porque no les gusta algo. De hecho, creo que también Tauro llevaría esa filosofía de vive y deja vivir, respeta la diversidad de pensamientos siempre y cuando no le afecte a él ni a su vida, hago la aclaración. Es decir, si pasa fuera de su casa, le da igual, pero todo lo que es dentro de su casa, su lugar de trabajo y lo que a él le llega a afectar, ahí sí que le interesa y son bastante críticos. Pero si las personas no le afectan a Tauro, ni lo que hagan, ni lo que digan, pues aquí sí digamos que a Tauro le va a dar exactamente lo mismo lo que la persona haga con su vida y por lo tanto si alguien va a criticarlos, con toda seguridad no va a ser Tauro. Por supuesto que Tauro va a escuchar más de una vez que nos critican o hablan mal de nosotros, pero pues para Tauro, como ya lo dije, si no le afecta, no le importa. Así que ellos más bien se van a cuidar mucho de no criticar o de no hacerse parte de ese grupito. ¿Para qué? Para no meterse en problemas. Ellos saben que después de una crítica generalmente vienen problemas, aclaraciones y situaciones que Tauro no quiere ni le interesan. Así que para Tauro viva la paz y no se enganchan con las críticas a otras personas, salvo que la persona se las busque, por supuesto. Y déjenme decirles que Tauro yo creo que es otro de los signos que es muy criticado, porque mucha gente piensa que son tibios, pero esto, mis ángeles, está bien alejado de la realidad. Tauro, pues simplemente a ellos no les gustan los problemas, así que van a evitarlos a como dé lugar. Pero, llegado el momento, claro que se saben defender y se saben defender muy bien. A Tauro no crean que los hace felices para nada los cambios, ¿eh? Tauro es uno de esos signos que son de rutinas. Les gusta hacer las cosas exactamente igual. ¿Por qué? Porque para ellos es cómodo. Y a ellos no les gusta salir mucho de lo que es su zona de confort.
Y tal vez por eso no se mete mucho a crear enemigos criticando a todo el mundo, porque después pues tendrían que hacer nuevos amigos y qué flojera, la verdad. ¿Para qué? Si ellos ya tienen sus amigos, ya tienen un entorno agradable, así que ellos mejor se van a comportar neutrales. Y precisamente por eso mucha gente dice, no, es que Tauro es tibio, pues métanse con ellos y verán si son tibios. Pero ¿qué pasa si los criticamos? ¿Qué pasa si de repente le decimos a Tauro que ese peinado que tiene está fuera de moda? O que tal vez uno de sus comportamientos, pues no debería de tenerlos, que debería de cambiar algunas cosas. ¿Qué creen ustedes que pasa? Pues absolutamente nada, mis angelitos. ¿Por qué? Porque ellos son más tercos que nada. Y le hagan como le hagan, no los van a sacar de que ellos tienen razón. Ellos están bien, su vida está bien. Y lo que ustedes hagan o digan es esa parte. Ellos no se crean que los van a mover ni un centímetro, ¿eh? Y ustedes podrán decirles, pero es que no tienes razón, es que tú estás en un error. Y Tauro les va a contestar muy sonriente, pues bueno, ¿y a mí qué me importa? Tú piensa lo que tú quieras y yo pienso lo que yo quiera, punto y final. Aunque también es importante mencionar que a Tauro, si lo buscamos y nos esmeramos un poquito, ay, mis ángeles, nos va a hacer sentir como en Pamplona, en esa feria de San Fermín. Ah, ¿no saben cómo es? Ay, bien sencillo, tú corriendo sin rumbo, huyendo de un toro furioso detrás de ti. Así que ya te imaginarás. Ya después del gran susto, una vez que te alcance, te va a decir, oye, se te cayó la dignidad, ¿eh? ¿Por qué corrías? Ay, ¿a poco me tienes miedo si no te iba a hacer nada? Ah, pues lo que creían mis ángeles que son dejados, pues no. Pero como ya lo dije, mis ángeles son más bien tranquilos. Lo malo de los Tauro es que una vez cuando están enojados, sí pueden actuar precipitadamente y aquí es donde nos sacan unos sustos que madre mía. No digo que no, ya que pasa el coraje y todo, capaz de que hasta se disculpan, pero en el momento no ven, no oyen y ni hablan, mis ángeles. Están furiosos y a ver cómo le hacen para pagar el castillo. Y ustedes dirán, ay, abuela, pero si son de tierra, tú has dicho que a ellos les importa el qué dirán. Sí, pero a Tauro no, ¿eh? Cuando está enojado, sencillamente le importa un bledo lo que piense el mundo. Ellos se guían bajo sus reglas y como ya lo dije, son prácticos. Así que si alguien se pone complicado, bye. Y para su nunca jamás se les vuelven a acercar. ¿Por qué? Porque no olvidemos que los signos de tierra son un poquito fríos en cuestión de sentimientos. Mírenlos, ya están pensando ahorita, pero si Tauro lo rige Venus. Y tú has dicho que son súper pasionales, que son buenos amantes. ¿Qué tiene que ver eso, mis ángeles, con que de repente alguien les dé problemas y ellos decidan que están mejor solos que mal acompañados? Nada, mis ángeles. Y bueno, ya metidos en el tema, si nos preguntamos si Tauro critica, pues ¿qué les digo, mis ángeles? A ellos no les gusta que los critiquen, pero de criticar ellos, pues a lo mejor sí lo hacen para pasar el rato o por no llevarle la contraria a alguien. Pero créanme que Tauro va a preferir no criticar a nadie, porque como ya lo dije, a Tauro no le gustan los problemas y ellos saben perfectamente que si critican a alguien pueden venir aclaraciones y todo tipo de problemas y ellos la verdad no están interesados. Entonces concluimos con que Tauro es criticado y critica. Claro que critica, pero se amerita la situación, aunque en realidad le da igual la vida de los demás, ¿eh? Imagínense que Tauro vive dentro de una burbuja donde solamente importan ellos y su familia. También los amigos que son apreciados y la gente que es cercana a ellos. Fuera de ahí, que el mundo ruede. Creo que de los tres hermanitos de tierra, Tauro sería el que es más tranquilo, aunque no precisamente el más flexible, ¿eh? Yo creo que de los tres hermanitos de la Tierra, Tauro sería el más terco, el más cabeza dura, aunque también es cierto que sería el más tranquilo. Pero, ¿de qué son los más tercos del zodiaco? Ahí sí nadie le gana.
Virgo. Y bueno, mis ángeles, Virgo es meticuloso, es exigente y casi perfecto. Y aquí es donde entramos en muchísimos problemas porque Virgo quiere que todos sean perfectos. Y eso, pues lamentablemente, pues no siempre se logra. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de personas imperfectas. Así que yo diría que la gente de Virgo es muy, pero muy difícil de complacer y bastante selectivos. Por otro lado, no son sentimentales, mis ángeles, son más bien racionales. Es lo que es y por muchos besos y por muchas palabras de amor, no deja de ser lo que es. Confuso, ¿verdad? Pues así piensan ellos, mis angelitos. Una cosa es el amor y otra cosa es que las cosas deben de ser como son. Nada de que tú me quieres y por eso me vas a permitir algo, etcétera, etcétera. No, señores. Con Virgo hay reglas y se tienen que cumplir. Virgo se enfoca más en que las cosas sean como deben ser y no como nosotros quisiéramos o soñáramos o como quisiéramos nosotros que fueran. No, no, no. Para Virgo es lo que es, punto y final. Ay, bueno, ¿qué quieren? Virgo es realista y tiene los pies muy bien pegados al suelo. Y sin duda Virgo es uno de los jueces más críticos, uno de los más implacables del zodiaco. Bueno, de la mano con los escorpioncitos, no se crean que esos cantan mal las rancheras. Ahí van de la mano los dos y son unos diablillos estos angelitos, mis ángeles. Y por ahí andan otros, pero ahorita andamos viendo a Virgo. Virgo, mis angelitos, como crítico, madre mía. Y digo madre mía porque Virgo es realmente radical. Claro que son responsables, son muy persistentes y critican a los vagos y a los débiles. Sí, a Virgo no le gusta la gente débil, ni ese tipo de gente que todo dicen, ay, es que no se puede, no puedo. ¿Por qué? Porque ellos encuentran la manera de sí poder y de sí querer. Después de todo, si ellos pueden, mis ángeles, ¿por qué los demás no pueden? Tienen dos manitas, dos patitas, dos ojitos, dos orejitas, un cerebrito, así que exigen lo que se puede dar. Y es que Virgo piensa así, si yo puedo, todos pueden. Por eso les digo que es un poquito radical. Con ellos eso de yo no puedo no existe. Así que a Virgo le gustan las cosas rapidito y bien hechas. Y eso para nosotros puede ser muy exagerado, pero no para Virgo, ¿eh? Virgo realmente cree en la perfección, él realmente cree que sí existe y están convencidísimos de que nos cuesta el mismo trabajo hacer las cosas bien que mal, así que siempre nos van a exigir que las hagamos bien. Ahora bien, cuando un Virgo critica, lo hacen generalmente atinadamente. Así que ni cómo defendernos de Virgo, porque pues digamos que ellos son buenísimos para darnos razones para lo que ellos piensan. O bueno, también para lo que ellos dicen, pero porque nosotros a veces queremos alegar, pero no, mis ángeles, a Virgo no se le gana. Porque déjenme decirles que para cada cosa que le digamos a Virgo, ellos van a tener una respuesta y nos van a decir que son puros pretextos de nosotros para no reconocer nuestras fallas. De hecho, creo que los mejores abogados de este planeta, mis ángeles, sin duda deben de ser de un elemento tierra. La gente de Virgo, pues digamos que es justa. Sí, creo que casi la mayoría de ellos son justos. Así que no nos van a decir más de lo que se necesite, salvo que los molestemos o hagamos nosotros que ellos se sientan heridos o se nos ocurra criticarlos o calumniarlos de una manera que les lastime. Ahí sí, mis ángeles, prepárense, porque esas boquitas llenas de verdades se van a convertir en ballestas, pero con flechas envenenadas que nos van a hacer caer de rodillas gritándole a Virgo, lo siento, detente, no lo hagas más. ¿No me creen, mis ángeles? Déjenme decirles que esos Virgos, cuando están enojados, que no abran la boca porque cada palabra que dicen nos arranca un pedazo de piel.
Así que ahí donde los vemos todos buenitos, de lejecitos con Virgo, si nos queremos meter con ellos. Entonces, si se preguntan si Virgo es criticón, pues de que critica, critica. Y con esto no digo que sea una crítica destructiva, ¿eh? Porque la mayoría de los Virgos van a intentar ayudarnos. Lo malo es que ellos no se han aprendido de memoria lo que dice la abuela de que no es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento lo estamos diciendo. Virgo, si lo siente, lo dice. Y si de repente por ahí alguien le dice, oye, no seas imprudente, él va a decir, ah, caray, ¿y por qué no es cierto, no? Yo no soy hipócrita y yo no pienso decirle una cosa por otra y bla, 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 por bla, 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 bla. Y si no te lo digo, vas a seguir haciendo lo mismo y cometiendo los mismos errores. Así que ciertamente, mis angelitos, sus críticas ayudan. Pero bueno, no porque ayuden sus críticas dejan de ser muy dolorosas. En determinadas ocasiones, claro está, ¿verdad? Porque no siempre. Si agarramos al Virgo de buenas, nos va a dar unos consejazos buenísimos y con una sonrisa en la boca. Pero si nuestros errores le están causando problemas a Virgo, aquí sí nos va a aventar la crítica cómo va y generalmente sí es doloroso. Así que yo creo que con Virgo, pues hay que tener mucho cuidado cuando están enojados. Bueno, no mucho cuidado, muchísimo cuidado, mis ángeles, porque las palabras de verdad que se vuelven latigazos y que, no crean que un latigazo normal, no, 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 un latigazo con látigo mojado, mis ángeles. Creo que de los signos que hemos visto hasta el momento, si estuviéramos dando el primer lugar a los más criticones, el primer lugar estaría dividido, supongo que con dos o tres signos. Ya lo veremos en la saga un poquito más adelante, ya cuando terminemos, pero Virgo con toda seguridad sería de los premiados, ¿eh? ¿Por qué? Porque Virgo es un juez implacable con los demás y ustedes dirán, ay, pues qué cómodo. No, no es cómodo porque también ellos son implacables con sí mismos, ¿eh? Ellos pueden ver los defectos de ellos a la perfección. Así que si pueden ver los propios, pues imagínense los de nosotros. Y también debería de incluir yo aquí que Virgo es capaz de recitar cada uno de sus defectos sin pudor y sin que le duela la lengüita, mis ángeles. Y siendo tan perfeccionistas, pues Virgo sufre bastante al ver sus defectos. Así que no duden que pueden ver los defectos de todos los signos del zodiaco. Si hay un signo al que es difícil mentirle, mis ángeles, ese es Virgo. Sí, ya sé que también a los signos de agua, pero Virgo tiene ese feeling para saber cuando le están echando mentirillas. Y aquí es donde estamos en problemas con Virgo, mis angelitos. Porque en el caso de Virgo, que puede ver y estudiarnos perfectamente nuestros defectos, pues ya de entrada para mentirle a Virgo necesitamos ser unos muy, muy buenos mentirosos, mis ángeles. Virgo tiene su propia idea de cómo deben ser las cosas y de ahí no los vamos a sacar jamás. Tengan o no razón, ellos créanme que mantienen su posición. ¿Por qué? Pues nada más porque ellos están convencidos de que tienen razón, mis ángeles. Estos son los hermanitos de tierra, ¿eh? Los tres son más tercos que nada, unos más tercos que otros, pero creo que Virgo también es de los más terquitos. Si ellos dicen es azul, así lo estemos viendo todo blancos, eso va a ser azul, mis ángeles, y vamos a terminar viéndolo azul. Y aquí también hay que agregar que a Virgo no le gusta la gente desocupada. No le gusta la gente que sueña demasiado, esa gente que vive de que va a ser un artista de rock, que se va a comprar un coche carisísimo, que un día va a ser millonario. A Virgo no le cuentes maravillas, dile cómo lo vas a hacer. Cuando Virgo vea que estás comenzando a construir algo, entonces te creerá, pero mientras tanto no los hagas perder el tiempo con sueños guajiros. Y no te preocupes, sé que Virgo sabe perfectamente que no es una persona que le encante a todo el mundo, o bueno, no de una manera profunda.
Porque de caer bien, sí caen bien, pero lo mismo va de regreso. Virgo es sumamente selectivo de la gente que se rodea, así que ellos también se ponen sus moñitos, no se crean que aceptan a cualquiera en su círculo de amigos. Ahora bien, superficiales para muchos, pues sí, sí son. Y esto es porque Virgo conoce a la gente y interactúa con la gente, sobre todo en su lugar de trabajo, pero no lo hace de manera profunda. ¿Por qué? Porque no les interesa. Ellos, ya sea como amigos, como familia o como sea, como ya lo dije, sean sumamente selectivos. Y con esas personas que están cerca de ellos, con esas personas que ellos aman, déjenme decirles, mis angelitos, que se sienten totalmente libres de decir lo que piensan y lo que sienten. Así que aquí es donde son muy, pero muy críticos con la familia y con la gente que ellos aman. Así que si les vamos a pedir su opinión, pues hay que tener cuidado porque van a ser sinceros por un lado y si estamos cometiendo errores, también van a ser, pues yo pienso que nuestros más duros críticos. Entonces concluimos con Virgo, con que Virgo critica y lo critican. Por supuesto, odian que los comparen y que los critiquen. ¿Por qué? Porque ellos son perfectos y no se parecen a nadie. Así que nadie va a venir a decirle a Virgo cómo se tiene que comportar o qué es lo que tiene que hacer. Y si lo hacemos, nos va a cuestionar si nosotros no somos capaces de cambiar nuestra vida, ¿por qué queremos cambiarla de ellos? En una palabra, ni se molesten en criticar a Virgo porque se van a sacar exactamente lo mismo. En cuanto a ellos, de que critican, pues claro que sí critican y la crítica de Virgo suele ser muy dolorosa. Lo malo es que así como es dolorosa, también suelen ser críticas muy acertadas. Crítica destructiva, pues digamos de quién se trate y pues qué motivaciones tenga Virgo. Si lo criticamos nosotros de una manera dolorosa o ellos se sienten heridos, pues por supuesto que va a ser una crítica muy destructiva. Pero, porque la abuela siempre tiene un pero, Virgo jamás nos va a lastimar ni nos va a lanzar una crítica destructiva si no tiene una buena razón. Recordemos que Virgo es justo. Ahora sí que ya en la guerra, pues como ve, ¿verdad, mis ángeles? Y tomando en cuenta que son sumamente inteligentes, yo tendría muchísimo cuidado en meterme con ellos o criticarlos o, ¿por qué no?, hasta pedirles una opinión sincera de algo. Porque si nosotros no somos personas que aguantemos la crítica, nos podría caer fatal, porque nos van a decir justamente lo que nosotros pedimos, una crítica sincera. Así que si la persona está esperando que crítica de Virgo sea benevolente o que sea para darle por su lado a la persona, gran error. Si le pedimos a Virgo una opinión, debemos estar bien seguros de que va a ser una opinión sincera. Así que si nosotros le pedimos una crítica a Virgo y estamos esperando puras florecitas, pajaritos y dulcecitos, mejor no le pidamos la crítica a Virgo porque van a ser pues muy honestos y esto pues no siempre gusta. Pero bueno, mis ángeles, si tú que me estás escuchando eres un Virgo, por favor déjame en la cajita de comentarios cómo reaccionas tú. ¿Eres criticado o te critican? ¿Y qué haces cuando te critican? O platícame cómo es que criticas. Capricornio. Pues llegamos a Capricornio. Regidos por Saturno son personas muy estables, muy seguros de sí mismo. Capricornio no creen que le tiene miedo absolutamente a nada ni a nadie, salvo a las personas tóxicas, mis ángeles. Como buen signo de tierra, creo que son muy profesionales, son muy confiables y por supuesto son bastante exigentes. Al igual que sus hermanos de tierra, son muy duros como jueces consigo mismos, más que con las personas, ¿eh? Porque hay gente que luego dice, es que ¿por qué son tan exagerados? Porque si ellos se exigen mucho,
Pues ellos esperan que también el resto del mundo se exija mucho a sí mismos. Como ellos son responsables, pues quieren que todo el mundo lo sea, pero pues esto no siempre es así. Pero déjenme decirles que estos angelitos de Capricornio son los que se despiertan en la noche y piensan, ay, ¿por qué no hice tal? ¿Por qué no dije tal cosa? Uy, hubiera hecho tal. También ellos, a su manera, tratan de ser perfectos y de buscar esa perfección, aunque difícilmente lo logran. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que no es perfecto, pero los signos de tierra, pues como que no lo quieren aceptar. Y sí, a veces son duros, efectivamente. ¿Por qué? Porque Capricornio no es emocional. Y hay quien diría con toda seguridad que son fríos como un témpano de hielo. Y hasta cierto punto, pues yo diría que sí. A Capricornio, si le criticamos, le da exactamente lo mismo. No nos escuchan. Ellos saben perfectamente quiénes son, saben a dónde van, saben qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y tus opiniones, pues ya te las puedes guardar para ti porque ellos tienen su propia visión de sí mismo y le funciona bastante bien. Siempre y cuando la crítica no afecte su imagen, por supuesto, porque cuando la crítica sí afecta su imagen, creo que de los tres signos de tierra, Capricornio es el que más se va a preocupar de cómo lo ven los demás. Así que si la crítica es en público y esta crítica lo va a dañar, o nuestra divertida crítica que le hagamos de repente logra que otros se burlen de ellos, pues cuidadito porque te acabas de meter en problemas bien gordos. Y tú dirás, pero ¿por qué si ellos también son bien criticones? Bueno, pues muy sencillo, porque para Capricornio una cosa es que lo critiques y otra muy diferente es que lo metas en problemas. Como a los leones, te van a aceptar la crítica bajito y en privado. Pero delante de otros, olvídate, porque si logras que alguien se ría de ellos o que alguien agarre tu crítica para estarlo molestando, te van a retirar tu boleto dorado, porque si les causaste un problema, entonces tú no eres amigo de ellos y tampoco te quieren de amigo de ellos, por cierto. ¿Y hará bien Capricornio cuando hace este tipo de cosas? Pues fíjense que no lo sé, mis ángeles, ¿por qué? Capricornio es otro de los signos que tiene un club de fans. Sí, ahí donde los ven, es gente que los admira, pero de una manera envidiosa. Así que esta gente termina, aparte de admirarlos, pues odiándolos en secreto. Ya saben, por fuera una sonrisa, ya eres muy bueno en todo lo que haces, bla, 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 tú. Pero en cuanto se da la vuelta a Capricornio, hablan de ellos y tratan pues de meterlos en problemas. ¿Por qué? Porque los odian. ¿Por qué? Porque brillan, mis ángeles. ¿Se acuerdan de la historia del sapo que les conté en algún video? De que había un sapito que siempre se quería comer a una luciérnaga y un día le pregunta a Lara, luciérnaga, oye, sapo, ¿por qué me quieres siempre comer a mí? Yo a ti ni en el mundo te hago y tú me ves y inmediatamente me quieres matar. ¿Por qué? Y el sapo le contestó muy serio, porque brillas. Así está Capricornio, mis ángeles. Muchas de esas personas que los critican, pues no siempre les dan una crítica constructiva y esto Capricornio lo sabe muy, muy bien. Y por esta razón no crean que se toman a bien las críticas y mucho menos las aceptan. Pero ¿les duelen estas críticas a la gente de Capricornio? Pues aquí va a depender de quién sea la persona que esté haciendo las críticas, mis ángeles. A ello yo diría que las únicas críticas que realmente les duelen son las de la familia y las de las personas que aman. La familia casi siempre se va a quejar de que ponen sus obligaciones y su trabajo por encima de la familia, que pues los afectos no les interesan y que no les hacen caso para nada. Ay, bueno, mis ángeles, pues ¿qué quieren que haga Capricornio? Capricornio entiende perfectamente que el amor con la barriga vacía y las facturas atrasadas dura bien poquito. Así que primero la obligación y luego la devoción con Capricornio.
La gente de Capricornio creo que es la más consciente del mundo en el que vive. Ellos saben perfectamente que es un mundo en el que no se nos regala nada. Saben que los milagros son muy difíciles de que sucedan. Así que ellos prefieren trabajar y luchar por lo que quieren con los pies bien pegaditos a la tierra. ¿Que los criticarán? Pues sí, sí es cierto. Pero él va a continuar siendo como es. ¿Por qué? Porque lo principal para ellos es el bienestar de la familia. ¿Qué es el bienestar? Pues que tengan la barriga llena, que puedan poner ellos, poner comida en la mesa, que puedan tener las facturas pagadas a tiempo. Y si esto muchas veces les implica alejarse un poquito de la familia, pues aquí Capricornio nos va a decir muy serio, bueno, ¿qué quieres que haga? ¿O proveo dinero a la casa para que no falte nada? O me dedico al hogar y a ver cómo nos va. Pero entonces, mis ángeles, ¿Capricornio critica o lo critican? Bueno, pues Capricornio creo yo que está en lo suyo, trabajan, se preocupan y se ocupan, esto hay que dejarlo muy claro. Ellos no tienen tiempo para andar en chismes ni para andar viendo la vida de otros porque están muy ocupados con su vida. De hecho, creo que Capricornio solamente pone atención en la gente que ellos aman o la gente que les preocupa, los amigos, ya saben, la gente que es cercana a ellos, o, ¿por qué no?, también en la gente que depende de ellos para sacar adelante su negocio, es decir, la gente del trabajo que está debajo de ellos o que depende de ellos de alguna manera. Después de esas personas, que el mundo ruede y que digan lo que tengan que decir. Pero, ay, bueno, ya saben que la abuela siempre tiene un pero, mis ángeles. Cuando ellos se sienten ofendidos, cuando se sienten desilusionados de alguien porque se portaron bien con esa persona y les falla, claro que van a criticar a esa persona con todo y lo van a hacer atinadamente, ¿eh? No se crean que los van a calumniar o les van a inventar cosas, no, lo justo, lo que es bien dicho. Porque también no se crean, los Capricornios son bien atinaditos para decir las cosas. Y con eso de que son bien atinados, pues lo que van a hacer es que la persona se sienta muy insegura. Al grado de que los van a hacer dudar hasta de su nombre, mis ángeles. Bueno, ¿qué quieren? Yo les dije que eran inteligentes estas cabritas. No olvidemos, mis ángeles, que Capricornio, pues, son un signo de tierra. La gente de Capricornio viven de realidades. A ellos eso de las nubecitas ya les conté que no les gustan para nada. Ellos son muy seguros de sí mismos, pero ¿qué creen? Con tanta crítica que luego me le dan a ellos, pues son de esa idea de piensa mal y acertarás. Así que sí se nos vuelven un poquito pesimistas, se nos vuelven desconfiados, ya saben, por eso que les platico de que ellos como ya están acostumbrados a que no siempre les dan críticas agradables, pues ya desconfían de todo lo que me les dicen. Así que no esperemos encontrarnos un Capricornio distraído. Digamos que siempre están en guardia y listos para defenderse si es necesario. No se crean que es fácil que un Capricornio les acepte la crítica de ningún tipo ni de nadie, salvo, como ya lo dije, que sea en privado y muy bajito. Y por supuesto, que esa crítica esté basada en algo real y que realmente sea constructiva, porque de otra manera nos van a dar con todo. Capricornio sin duda es un duro juez, pero muy duro consigo mismo y con los demás. Es justo, mis ángeles. Ahora, ¿son criticones? Pues sí, sí son criticones. Claro que son criticones y se les pide la opinión de algo, o si les decimos nosotros, dime la verdad. Ahí sí, mis ángeles, si no quieren oír la verdad, mejor no le pregunten a Capricornio porque se los va a decir. Y si los criticamos, ahora sí que siendo maluchitos, si les decimos, no, es que tienes tal y tal defecto, pues si nosotros les damos tres, ellos nos van a dar mil de los defectos que tenemos nosotros. Y creo yo que definitivamente no nos va a gustar. Así que mis ángeles, pues de que critican, critican, de que los criticamos, pero mejor si evitamos que nos critiquen y sobre todo si evitamos nosotros meternos en problemas criticando a Capricornio. Pues hasta aquí nos quedamos con los tres signos de tierra. Como verán, tenemos
tres personitas que son criticados y bien criticoncitos también ellos, ¿eh? En mayor o menor intensidad, es cierto, pero después de todo, a nadie nos gusta realmente que nos critiquen. Yo lo digo aquí con mucha frecuencia, mis angelitos, que todos vivimos gritando que queremos que nos digan la verdad, pero cuando nos dicen la verdad, generalmente nos enojamos. Y cuando nosotros le decimos la verdad a alguien, igual mis ángeles, nos están exigiendo una verdad y cuando la damos resulta que la persona se nos enojó, se nos ofendió y de pilón fue y se quejó con todo el mundo de lo malos y criticones que somos. No importa si le decimos a la persona, oye, pero me dijiste que fuera sincera, me dijiste que te dijera la verdad, porque los malos vamos a ser nosotros. Sin embargo, los signos de tierra, pues digamos que si a ellos nosotros les pedimos una opinión sincera, podemos tener la absoluta seguridad de que nos van a dar también ellos una respuesta sincera. Los signos de tierra no se andan con rodeos, ahora sí que como dice el dicho, el que se suba en ese trenecito de los signos de tierra se tiene que pasear, mis ángeles. Y serán duros con las críticas, y no importa si son acertadas o no, no importa si son justificadas o no, el que las hace, las recibe. El que los ofende, se va a sentir ofendido. Y con esto no quiero decir que sean muy criticones y que vayan por el mundo metiéndose a pelear con cualquiera que los critica, no, no, no. A ellos si la crítica que les hacen no les genera mayor problema, harán como que no escucharon nada, ¿eh? Es como cuando un niño nos insulta para ellos. O sea, nos van a decir con una gran sonrisa, no, ok, como tú digas, ¿eh? Bueno, nos vemos, tengo cosas que hacer. Pero no nos van a dar mucha importancia, ¿saben por qué? Porque los signos de tierra son los adultos del zodiaco. Pues hasta aquí me quedo con los signos de tierra, mis ángeles. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Ya se la saben, si les gustó el video, regálenme un like. Sí, dame un like. ¿Por qué? Porque a mí me sirven muchísimo, aunque ustedes no lo crean, con eso me ayudan. ¡Wow! Pero si quieren ayudarme un poquito más, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y van a estar ayudando muchísimo a la abuela. Y si no estás suscrito a mi canal y te gustaría tener una abuela malquedadísima virtual, pues suscríbete a mi canal, hombre, que te vas a divertir porque lo que sigue de esto son dos leyendas buenísimas. Así que suscríbete a mi canal y de paso regálame tu like. Pero bueno, mis ángeles, bendiciones, que tengan un excelente día y nos vemos en un ratito más con los tres signos de aire. Bendiciones, a cuidarse mucho y que no se les olvide, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.